Nos encontramos entre la avenida Miguel de Cervantes, creo yo que es la Salvador Mendieta, si no me equivoco, aquí en la esquina del Banco de Occidente, y atrás, a mis espaldas, el edificio de Larach y compañía, justo en el centro de la capital hondureña. Así es, mis amigos, sean bienvenidos a un Caminando a lo Catracho. El día de hoy vamos a ver cómo van estos trabajos de reconstrucción o de remodelación de esta famosa avenida Miguel de Cervantes en el casco histórico de la capital hondureña. Y las autoridades de la alcaldía, del municipio, del distrito central están haciendo estos trabajos para darle una mejor vistosidad y un mejor tratamiento, pues, para que los peatones y los vehículos puedan circular de manera segura por las calles del centro de la capital hondureña. El centro de Honduras, no de Honduras, no, del centro de la capital, mejor dicho, un lugar un poquito espantoso para muchos, pero para otros que tiene bastante significado histórico, pues aquí andamos conociendo un poquito de esa historia y de ver la arquitectura de las casas antiguas que hay en este sector del barrio El Jazmín. Creo yo que esta es parte ya del barrio El Jazmín, o todavía es parte del barrio El Centro. No estoy tan seguro, pero si alguien sabe, me lo hace saber en la parte de abajo en los comentarios, mientras vamos a un costado de la Secretaría de Finanzas y este edificio aquí a mi derecha, el de Quichón, aquí donde está la rampa. De hecho, creo que entramos aquí a la rampa la vez pasada. Tengo un video donde hicimos un recorrido por este edificio famosísimo aquí en el centro, que estado trabajando para devolverle la identidad y para que todo el mundo regrese aquí al centro de Tegucigalpa. Allá, pues, el puente Soberanía, que nos conduce hacia Comayagüela, y allá hacia arriba la plaza Los Dolores y un poquito de Buenos Aires. Así están las cosas, mis amigos. Vean ustedes, cemento, máquinas para hacer mezclas, casas despintadas con pinturas ya viejísimas, pero con una arquitectura bastante interesante. Así que háganmelo saber en la parte de abajo, mis amigos, qué les parece este recorrido que andamos haciendo. Es un bonito día, cielos parcialmente despejados, una bonita tarde, casi tarde, para andar caminando por las calles del centro de Tegucigalpa. Esta creo que es la calle El Jazmín, si no me equivoco. Por eso es que esta parte de acá es El Jazmín. No. Y el parqueo de Casa Quinchón. Uno puede venir al centro de la capital y dejar su carro ahí. No es que le esté haciendo publicidad al edificio de Casa Quinchón, pero es que la verdad allí es bien bonito. Y hay unos restaurantes para que ustedes puedan venir a comer bastante rico y cómodo. Mientras vamos subiendo por esta cuestecita de la avenida Miguel de Cervantes, te invito para que le des clic a ese botón que dice suscribirse. Si es que no estás suscrito a este canal, este es un buen momento para que le des clic a ese botón que dice suscribirse. Activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir alertas de los videos que estaré subiendo próximamente. Y aquí una panorámica de este famoso edificio de la Secretaría de Salud, completamente bloqueada la calle. Estos edificios del centro, si ustedes se han fijado, fueron construidos con estos bloques de piedra de colores. Este de la Secretaría de Educación, de Salud, perdón, tiene de bloques rosados y verdes. Y aquí hay bastantes casas construidas con esos bloques que, según cuentan, fueron sacados por los presos. Aquí a un costado de la casa donde vivió también, hablando de presos, el expresidente de Honduras allá por la década de los 30, hasta los 40, si no me equivoco, Tiburcio Carías Andino. Retrocedan un poquito el video para que vean la casita que estaba aquí a mi parte derecha. Ahí vivió Carías Andino. Bueno, esa fue una de las tantas casas que tuvo Carías Andino aquí en el centro de la capital. Que se dice de que una de esas casas tenía acceso bajo túneles hasta Casa Presidencia. Eso es lo que cuentan las historias. No sé si será cierto, pero bueno. Así que por lo pronto vamos caminando entonces por las aceras del centro del casco histórico de Tegucigalpa, allá a la esquina de Casa Alianza. Y este edificio, estamos llegando a la calle de las Ópticas.
ustedes se van a fijar que por todo este sector del centro, por aquí por donde vamos, hay bastantes ópticas, hay bastantes clínicas dedicadas a esto de la vista o la visión. Vamos a tener mucho cuidado para pasar la calle. Vamos a cruzarnos con mucha precaución. Y así van los trabajos, mis amigos, en esta zona. Supuestamente hasta acá termina la reparación de estas calles. Y vean ustedes, así van los trabajos en esta zona del centro de la capital hondureña. Ah, pues les decía, toda esta zona, toda esta cuadra de aquí, la de arriba, hay bastantes clínicas. Están la Matamoros, como esta que está aquí, bueno, esta es la Matamoros, Santa Lucía y otras clínicas así, no muy reconocidas, pero por todo este sector, ustedes pueden venir a hacerse su examen de la vista, comprar sus lentes. Voy a contar por experiencia propia que les sale muchísimo más barato venir a estos locales que ir a un centro comercial. Pues lo dije y ahí está. Inclusive son mucho más baratos. Ya puede ser de las que ustedes ya conocen de renombres, pero son más baratas aquí en esta parte del centro de la capital. Bueno, y aquí está un poquito del paseo La Concordia. Hasta aquí llega entonces parte de lo que están haciendo la alcaldía del municipio del Distrito Central. Vamos a caminar con bastante precaución por toda esta zona de Tegucigalpa. Ya esta es la calle La Concordia. Aquí a mi costado derecho, el Centro de Educación Básica Estados Unidos, o la Escuela de Estados Unidos, así se llama esta escuela. Estados Unidos de América. Y a mi derecha, el Teatro Manuel Bonilla. Y aquí un poquito de ventas callejeras, donde el hondureño pues trata de vender lo que sea para poder salir adelante. Cablerío, cosas que para muchos es inservible, pero para otros les puede ayudar en algo. Bueno, así es el capitalino, busca la manera de vender, de subsistir en esta terrible crisis en la que estamos metidos hoy en día. Allá al fondo, yo creo que este ya es parte del barrio abajo, aquí el Parque Herrera. Al fondo miramos parte del edificio del Seguro Social. Y acá pues el Teatro Manuel Bonilla. Ya está aquí nuestro recorrido, mis amigos. Vamos a ver si hacemos más recorridos en el centro de la capital. Háganmelo saber en la parte de abajo en los comentarios si quieren más recorridos aquí en el centro. Y quien te habló, tu amigo Héctor. Y esto es todo de mi parte. Hasta la próxima.